Hola pescadores, bueno, hoy nos encontramos nuevamente acá, Salto, y la zona de los dorados más grande del mundo. Bueno, estamos haciendo la presentación de la nota y el cierre, todos juntos, Hernán, hoy, porque bueno, había pintado un día bastante fulero, con amenaza de lluvia, llovizna, tormenta, había alerta amarillo esta mañana por prefectura, así que bueno, no nos jugamos a arrancar la nota temprano, y si bien fuimos filmando algunas imágenes tempranito, pero bueno, terminamos de hacer toda la filmación en horas de la tarde, así que bueno, fue una jornada fantástica. Todos los turnos y todas las embarcaciones lograron obtener muy, muy buenos ejemplares. Algunos trofeos que... Dorado de 18, 19, 20, 22, 22... Una cosa de loco. Fue hasta último momento, fue algo... Tremendo. Así que... ¿Cómo venimos? 10 puntos. Bien, gordo, ¿eh? Está lindo. Muy lindo. ¿Viste cómo es? Camino con un doblete. Mato, abuelo. Okay. Hacer eso solo en la pesca del dorado del río Uruguay. ¿Dónde está?
Argentina está con toda la... ¿Impecable? De primera. Vamos, vamos. Ahí te lo levanto, Dejame, sí, sí. Vamos. ¡Esa! ¡Bárbaro! Tranquilo. Vamos a hacer eso todavía. Ahí está, déjalo ahí. Eso. Bien Andrés ahí, vamos, tranqui. Caña, que peleé con la caña. ¡Se me fue! ¡Ah, no! Pensé que se me iba. Tranquilo. ¿Cómo que largó el señor? Vamos con un doradazo acá que está sacando Andrés, peleándolo. Espectacular. Pensé que se me había tragado el. Qué hermoso. Está flojo. Mira, déjame ver. Tal vez que se canse. Acá que voy a sacar un vivo. La gente de Chile. Me voy a pagar tanto con un vivo. Miren dónde estoy yo. Me corro, che. Andrés, bueno, acá estamos filmando a Andrés, espectacular. Espectacular. Dorado de 14 kilos, una hermosura. Ya vamos a firmar la devolución. Bueno, hermoso doradazo, un besito. Chao, mi amor, decile. Suerte. Chao, carnadita, hermoso. Al agua. ¿Y Andrés? Espectacular. Así que, bueno, como siempre, los servicios de Hernán Fiorentini, que es operador argentino acá en la zona, en Salto, la zona al lado uruguayo, ¿no es cierto? Agradecemos, por supuesto, tanto a todos los guías, que ya nos mencionó en varias notas anteriores, acá la gente de Dorado Uruguay, que siempre nos permite, bueno, ingresar con nuestra cámara, mostrar las imágenes de cómo está la pesca, y bueno, y agradecerte a vos, porque siempre estamos acá levantando imágenes para el programa, mostrando los servicios que vos ofrecés, que son full, el servicio con todo incluido. Sí, la verdad que, bueno, hoy fue un día de esos soñados para la gente, agradecerle a toda la gente. Agradecerte a vos, Eduardo, por siempre estar presente. Agradecerle, yo no los tengo a nombrar porque la verdad que los guías son Material humano impecable. Impecable, realmente.
no hay una persona de la gente que sale que no salga con algún problema, súper conforme, preocupado por la gente, tanto a Juan Carlos, Fabián, Marcelo y Fernando, después de a Juan, que está, es el propietario de acá del Dorado de Uruguay. Y bueno, la verdad que hoy es un día soñado, gracias a Dios, todas las embarcaciones con unos portes increíbles, que todos los pescadores pescaron un buen trofeo. Y realmente, o sea, es para decirle a los pescadores, ver al lado de la embarcación y poder clavar un dorado de 15, 18, 20 kilos, es realmente algo majestuoso. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Por eso yo siempre digo a todos los pescadores, vénganse, vengan a probar acá, háganse en el huequito para venir una vez a disfrutar de estos monstruos de río, de estos dorados gigantes, porque realmente es una experiencia única, fantástica. Esta banda, sí, eso. Faltaba Franco, ¿cómo estás? ¡Otro más! Ya nos podemos ir. Sí, sí, esta banda. ¿Soltando? ¿Quién es ahora? Franco. Ahora le tocó a Franquito, pero soltando fuerte te estoy hablando. Va al vivo. Atendé que te paso. Te paso por el tiempo. Aflojale un poco la estrella, Franco. Aflojale un poquito, si no le hagas tanta... ¿Con el cerra? No, que no hagas tanta resistencia. La estrella. Doradazo, boludo. Tortita, tortita. ¿Viste? Que te dije, tirazo. A ver, Franco, esa carita de alegría. Vamos, Franco, que caramba. ¿Dónde sale el otro tres? ¡Oh, pero es mucho más grande que el mío! Nah. ¿Sí? Sí, que guía, guía. Vamos, acá estamos con el pescador a full. Vamos. Aflojale. Sí, se aflojale. Bueno, ahí lo vamos a levantar. Tenemos acá el pie de la lancha. Una bestia. Una bestia. Una hermosura. Bueno, acá estamos viendo Franquito. Felicidad total, Franco. Gracias. Hermoso. Hermoso. Sacame ese dedo y está ahí. Bueno, alegría total, Franco. Hermoso. Una hermosura. Hermoso. Emoción total también. Gracias, Hernán. Espectacular. Hernán Fiorentín. Buena voz. ¡Ah! Ahí está. Oh. Muchas gracias. Bien, capo, vamos arriba. Dale, Franquito. Chico. Se metió abajo la lancha. Adillo. Esto es mucho.
También, bueno, vamos a aprovechar para agradecer a Señuelos BNB, que nos facilita siempre señuelos, acá los vamos a mostrar, para hacer nuestras pescas, nuestras notas, que hoy anduvieron realmente de maravilla estos señuelos. Bárbaro. Algunos están masacrados ya por los dorados, como pueden ver. Hoy utilizamos todos señuelos paleta 3, que anduvieron bárbaro. Realmente, los dorados más grandes los hemos sacado con todos estos señuelos. Así que bueno, a la firma BNB, muchísimas gracias por colaborar en las notas y colaborar acá con el programa. Y bueno, agradecerte a vos también, bueno, a todos los sí, amigos pescadores que están viendo las imágenes. Como siempre, que bueno, esto tiene una demanda que no es pescar de un día para el otro, y bueno, ahora bueno, vemos cuando sale esta nota, pero estamos recién teniendo fechas y turnos para la última semana de octubre. De octubre, perfecto. Esto se maneja todo por turnos, hay que reservar con anticipación, son turnos de 3 horas, son 3 turnos por día ahora en invierno, así que el pescador puede ser un turno, 2 turnos o 3 turnos, lo que desee. Para eso tiene que contactarse con Hernán. Los teléfonos ya van a aparecer en pantalla, igual que el Instagram, que es Hernán Fiorentini, sí, y el Facebook sí, también Hernán Fiorentini. Ahí pueden ver la foto permanente de lo que la pesca. De la pesca. Y está subiendo siempre imágenes, en tu historia y todo eso, sí, para que la gente esté actualizada. Así que bueno, amigos, como siempre digo, espero que hayan disfrutado las imágenes, que hayan disfrutado esta nueva aventura, porque esto es todo un desafío, toda una aventura. Y bueno, los esperamos en el próximo programa y esperemos que sea de este mismo lugar o de otro lugar.